Hay gran fervor en la Bombonera, ya se viene Boca para jugar este superclásico ante River, un partido importantísimo de cara a la definición del campeonato. También aguarda San Lorenzo por saber qué ocurre con este juego. River ya se viene a la cancha, aquí está el equipo de Daniel Passarella, esperamos por el de César Luis Menotti, es el superclásico de River Boca. La busca Peralta. Antes McAllister, abre la cancha Boca con Simón. Espera Soñora por derecha. Ahí va a buscar al Chiche. La tiene Soñora. Tiene Martina. Quiere irse Torresani. Se la roba finalmente McAllister. Ya juega el Colorado, la saca larga. Busca Manteca Martínez, despeja Yala. A pelear ahora por derecha Hernán Díaz. Lo molestaba por ahí Trilles. Ahí lateral finalmente para River, que apura Hernán. Díaz quiere tres por, roba McAllister. Saldaña para Boca, 0-0 partido. Ahora la tiene Peralta, se viene Boca, pero recupera finalmente Cedrés. Vamos River, la puta que lo parió. En cara, Cedrés juega para Ortega, se viene River en busca del primero. Atención, Ariel Ortega, descarga a Torresani. Sigue River con la pelota, Torresani. Vamos River, la puta que lo parió. Juega Cedrés, espera Crespo. Se viene River. Vamos River, la puta que lo parió. Pasarela, está mejor en la cancha parado. Vamos River, la puta que lo parió. Bien Ariel, engancha Ortega, muy bien Somoza. Sigue Ortega en cara. Se viene River, me gusta esta. Viene al centro, al área. Saca Simón. Mozo. ¿La cervecita? Se viene River, está mucho mejor. Taco de Cedrés, espera Berti, va por izquierda. Berti, el centro de la Bruja, no puede Crespo ganar. Saca Juan Simón, quiere salir McAllister. Presiona Torresani, Ortega. ¿Qué significa la vuelta? Viene el uruguayo, se quiere meter en el área, no puede, lo molesta Peralta. Una cable. Ahora le queda Crespo, quiere rematar. No quiere, cabulero. Entonces, cabulero, sí. Finalmente es de Saldaña, sale Boca. Yo para que gane Boquita, busca River ahora otra vez. Le escupo el vaso a los clientes. ¿De qué te reís? De cábala. Es que los clientes me pegan una piña. ¡Penal! Cuando se metía en el área Sergio Martínez, una desatención defensiva, la gran chance de Boca. Sergio Martínez y es penal. El encargado de patear este penal es Sergio Martínez. Algo le dice Torresani a Sodero. Seguramente ver a qué lado puede tirarse. Se de Boca va a ir el Manteca. Empezará ganando Boca. La orden de la Morilla Martínez. Sodero abajo. Mi amigo Juancito perdió la mano con la voladora. ¡Tomá, Botero! ¡Tomá! Suma en el área también. Ortega ya juega por abajo. Viene para Crespo, Lorito. ¡Crespo! Navarro Montoya. El día que Boquita ganó la Supercopa, a mi hermano lo asaltaron y le pegaron un tiro en la cabeza. Por vos, Lucho. ¡Boca! ¡Cada día te quiero más! ¡Justo Navarro Montoya! Final. El superclásico ha sido empate 0-0, sin goles. Ninguno de los dos equipos entonces se perfila de buena manera hacia la definición del título. El favorecido es San Lorenzo, que acaba de ganar su partido y entonces
con este empate se ve mejor, pensando en el campeonato, en dar la vuelta olímpica. El clásico ha sido decepcionante, pocas llegadas, salvando ese buen penal que tuvo Sergio Martínez, que detuvo finalmente Javier Sodero, y la ocasión de Hernán Crespo, que sacó Carlos Fernando Navarro Buzosa. Un 0-0, aburrido, pobre, sin muchas llegadas en este superclásico, en el que sin dudas se esperaba. Vamos, Cuervo, carajo. Como también se estaba retirando toda la gente desde aquí, desde la Bombonera, con el sabor amargo, con la decepción de un superclásico sin goles.